Bienvenidos queridos amigos, un nuevo fin de semana, un nuevo episodio de tu resumen semanal de noticias de Apple, un nuevo Apple Leaks, y este va a ser muy especial porque vamos a analizar algo que te comenté hace algunas semanas y una batalla, o mejor dicho, dos batallas en paralelo. Mira, no me gustaría estar en la mente de Tim Cook esta semana, pero antes de empezar te quiero contar que este episodio está auspiciado por Clean My Mac. Es la mejor opción y prepárate porque se viene el Black Friday con un montón de descuentos. Clean My Mac te va a optimizar tu máquina. Mirá, es la aplicación que instalo ni bien me compro una compu. Te queda en la barra superior, analiza cuántas aplicaciones tenés, el tiempo, la RAM, el consumo, si tenés archivos duplicados. Es ideal, además te protege de potenciales virus, vulnerabilidades. Es una solución genial y prepárate porque ahora en la caja de descripción te dejo un link para que la compres. Pero además, el Black Friday va a haber una oferta increíble y voy a hacer un episodio exclusivo y dedicado sobre Clean My Mac. Así que seguí atento, pero ahora comencemos con este resumen. Y el primer punto del que te quiero hablar es una estrategia que analicé en este episodio sobre cómo Apple ha enfocado todo su potencial del iPhone 15 Pro al cine de distintos niveles, ya no hablando desde el cine independiente. Lo que estás viendo es el último video presentado de manera exclusiva el 10 de noviembre. Es un cortometraje, estamos viendo el detrás de cámaras, en el cual se muestra cine, digamos, de ciencia ficción en una especie de Fury Road. ¿No les parece a ustedes que tiene la estética de Mad Max? Es exactamente igual, pero está hecho con Pro Max en vez de Mad Max. Bueno, no importa. Más allá del chiste, como podemos notar, la idea de poder grabar en ProRes a 60 cuadros por segundo en 4K con las características de grabación externa directamente en calidad profesional sin los artifacts y las variaciones específicas del agregado digital que hacen parecer una imagen tradicional de celular. Hay dos detalles que me parecen muy importantes. Recuerden que la cámara principal de un X tiene 24 milímetros el equivalente. Si nosotros, en vez de utilizar esos 24 milímetros, utilizamos los 48, es decir, el 2X en el 15 Pro, o en el 1X le pones una lente que simule 50 milímetros. Algo mucho más acotado, mucho más aplanado. Y si además registras en alta resolución, en ProRes, a 60 FPS y en color plano, es decir, log, bueno, los resultados son sorprendentes y definitivamente veremos más contenidos. Este cambio de estrategia quedó muy claro cuando lanzaron a principio de septiembre, después de la presentación del iPhone, el primer video, que fue el de Olivia Rodrigo. A partir de ahí ya este es el tercer material que presentaron, incluyendo el evento de Halloween de Apple. Esto es muy claro, lo orientaron para eventos formales, para un tipo de comunicación, pero también para cine y también para videoclips. Y en el otro canal, en La Manzana Mordida, yo hacía un análisis de cómo sería iOS 18. Lo hice pensando todas las líneas y la competencia. Y esta noticia la tengo que analizar porque, claro, yo hacía en ese video todo el análisis, que también te lo recomiendo, de las características que pudiera tener. Pero actualmente tenemos la información de que está claro que el nuevo silicon y toda la estrategia del iPhone 16 va a estar orientada en un poderoso sistema que va a reemplazar a Siri o a mejorarlo a partir de estos grandes modelos de lenguaje. Y si viste la miniatura, hay dos empresas que se plantearon la batalla contra Apple. Evidentemente Apple va a tener que tomar una acción proactiva con respecto al resto de la industria. Mirá, una de las empresas que salió abiertamente a competir en todo con Apple es Samsung, que ya analicé en el episodio anterior lo que iba a pasar con el Snapdragon y con el S24 Ultra. Sin embargo, tengo más noticias que demuestran mi teoría de que sale una batalla en 2024 muy fuerte entre tres grandes compañías, una competencia feroz. Por un lado, sí, Apple va a tener que presentar un sistema de inteligencia muy mejorado, pero acaba de lanzar Samsung Gauss,
un propio sistema estilo ChatGPT para competir con Microsoft y también con Apple con lo que se va a presentar. Gauss tiene hasta contenido generativo de imágenes, que fue la gran presentación de Bing en este momento y también de Bard. Así que tenemos una competencia en todas las áreas. Pero si eso te parece poco, estamos a algunos meses de que aparentemente Apple entregue las primeras unidades de sus Vision Pro. ¿Y qué anunció Samsung? Que está trabajando en gafas exactamente igual para el mismo segmento, incluso por lo que hablaban, a un valor probablemente más interesante para muchos consumidores. Entonces, ¿te crees que ahí se termina? No, hay más. Porque los últimos rumores en la combinación del Snapdragon que vendría luego y el mismo Samsung están planteando una plataforma completa para Ray Tracing para que los móviles en las próximas 2 o 3 versiones sean iguales a una consola de juego. Vos directamente lo pones en un MagSafe con un sistema de refrigeración externo y jugás como si fuera una consola. A eso están apuntando todas las marcas, escuchaste bien. Apple ya comenzó con su estrategia de juegos, pero Samsung y el resto de la industria están yendo para el mismo lado. Por lo tanto, Samsung y Apple tienen 3 puntos de encuentro. Pero eso no es todo. Google también se puso en contra de Apple en algo que creo que te puede beneficiar. Definitivamente. Porque Google salió a buscar que la Unión Europea, porque ahora se viene también lo de los mercados para 2024. No lo vamos a analizar en este episodio, pero también se viene en marzo, así que tengo tiempo para analizarlo en próximos episodios. Pero ahora, de lo que te quiero comentar es lo que sabemos recientemente. Google acaba de solicitar a la Unión Europea que fuerce a Apple y al resto de las compañías a tener un estándar para la comunicación. Es decir, que iMessage abra su estándar de comunicación para que sea totalmente independiente de la plataforma y de la app que elegís. Vos pensá esto, vos llamás desde tu teléfono, no importa la marca, el protocolo de comunicaciones es igual. Vos podrías mandar un mail y no importa el software de mail, si vos tenés o la empresa de mail, usás Gmail, Outlook, lo que sea. Enviar un mail es un estándar. Lo que quieren es que la comunicación, todas las empresas pertenezcan al mismo estándar para que haya comunicación y compatibilidad. Google lo está forzando, ya lo vino forzando hace un tiempo, y aparentemente lo que dicen los insiders de varias agencias de información como TechRadar, pero lo dijeron casi te diría las grandes, que la Unión Europea lo ve con buenos ojos esto. Entonces, ¿te vas a terminar beneficiando? Es muy probable, porque todos los medios dicen que aparentemente ya habría un acuerdo para buscar un estándar, al igual que llegó el puerto USB del tipo C a tu iPhone, que bueno, fue muy positivo para todos. Sí, lamentablemente Apple no lo hizo porque quería a sus usuarios y porque quiso dar algo mejor, sino lo hizo porque lo obligaron. Pero al final los usuarios nos beneficiamos. Así que poneme en los comentarios de qué opinás estas batallas. Samsung se puso en lucha, Google se puso en lucha y veremos cómo responde Apple a todo eso. Espero que este episodio te haya gustado y si fue así dale like, si no dale like en signo enfático de protesta, suscríbete, activa esa campanita y decile a todos tus amigos que el tío Fabián trae episodios súper variados. Nos vemos en los próximos videos, ¿no? Chau.